más que todo emocionada. Es un cierre siempre, como decía la madre Teresa, detrás de cada línea de llegada hay una nueva línea de partida. Así que bueno, feliz, fue un año muy positivo cuando hacemos el balance, como lo dije en un principio. Tener la banda comunal con todos sus instrumentos, que tuvo un costo bastante importante. Se dieron talleres de títeres, los alumnos participaron en distintos eventos, trajeron medallas. Realmente fue un año muy, muy, muy importante. En la Casa de la Cultura son ellos, no son solamente el grupo de profesores o quizás quien por alguna circunstancia está gestionando. Es la comuna, los compañeros de la comuna que nos ayudan a mantenerlo edilicio, al señor Juan Carlos Doria, que en tiempo y en forma, como oíste recién, medio millón de pesos no es poco dinero y se pagó siempre en tiempo y en forma. Los papás, los alumnos, la Casa de la Cultura somos todos. Y como siempre digo, la Casa de la Cultura es de la localidad. La verdad que me siento feliz porque hoy ser gobierno, la verdad que es una situación muy difícil y cumplir, comprometerse. Y la cultura, que es tan lindo, que no tenemos diferencia en esto, porque vos ves a los chicos disfrutar con los padres y cada taller que ponen esa integración de cada uno, bueno, la verdad que llegar otro año hoy festejando con todos estos chicos y los padres, los abuelos, los tíos, bueno, me siento orgulloso de poder cumplir una vez más como gobierno y no hacer faltar nada. Desde los profesores, agradecerles por esa vocación y todo lo que se acerca, ¿no? Y a la cultura, yo creo que es una integración más allá de un aprendizaje, de un montón de cosas que nosotros fortalecemos cada día, porque lo más lindo de la vida, yo creo, es estar integrado y estar comunicado. Me parece mentira que hoy tengo una banda de 13 integrantes con todos los instrumentos pagos. Hoy vos sabés que las comunas tienen muy pocos recursos. Bueno, siempre apuntando a estos chicos. Hoy donde vos sabés que pasan 10 millones de cosas por las mentes de cada uno. Y bueno, yo creo que el arte es el arte de la alegría, el arte de la música es la alegría de un cuerpo y del alma, ¿no es cierto? Así que bueno, darle esta oportunidad, que no me arrepiento, porque en un año aprendieron cosas que me parecía mentira. Agradecerle a la profesora infinitamente por esta vocación y esta enseñanza tan rápido, el aprendizaje que ellos tuvieron, ¿no? Porque tiene energía propia como vos, una energía que nos regalaste día a día, una compañera de trabajo maravillosa, gentil, colaborativa, siempre con la misma predisposición, siempre amable. Te deseamos excelente comienzo en esta preciosa etapa. No hace falta que te digamos, porque vos sabés cuánto te queremos. Ahora la Casa de la Cultura espera tu visita.